Hola, muy buenos días, comunidad universitaria. Bienvenidos a una transmisión más de las 9 de la mañana de acondicionamiento físico de Fuerza General. Soy Omar Polanco Carrillo de Acondicionamiento Físico de Deporte UNAM. Muy buenos días a todos, a todas. Hoy vamos a ver fuerza y vamos a trabajar nuestras piernas de cuádriceps, nuestros músculos cuádriceps, perdón, nuestros isquiotibiales, nuestros glúteos, nuestros pectorales, nuestros tríceps y un poco de hombro más o menos, ¿okay? Entonces, esos van a ser nuestros grupos musculares que vamos a utilizar hoy. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar nuestros garrafones. Saben que ustedes tienen que controlar su peso. Si pueden ponerle 5, 10, 15 o 20 litros, si gustan. Ustedes, de acuerdo a sus capacidades. Si no, sus mancuernas que tengan en casa, están muy bien. No importa, o sus botellas o litros de agua que puedan utilizar como mancuernas, su tapete para hacer un bloque de abdomen que también vamos a hacer, y un palo de escoba para también para calentar un poco todos y los que no van a utilizar peso, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a ser el trabajo de hoy? Van a ser tres bloques, dos bloques de fuerza y un bloque de abdomen, ¿ok? Entonces, muy buenos días a todos, buen inicio de semana. Saludos a todas las porristas de Pumas UNAM. Muy buenos días a todas ellas. Entonces, siempre tenemos que hacer nuestro calentamiento previo. Y comenzamos diciendo que sí, 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, no, vamos lento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hacemos círculos a la derecha, cerramos los ojos, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio de otro lado izquierdo, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, caliento mis hombros, voy adelante, 10, igual, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voy atrás, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, levanto mi pala de escoba, levanto mis hombros hacia arriba, tras nunca, igual 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo paso al frente y vuelvo a hacer 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, paso adelante. Estiro bien mi brazo, paso hacia atrás, el turno hace 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio del otro lado, estiro mi espalda y brazo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, caliento mis lumbares y mi cadera, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bajo, reverencia, vamos a calentar lumbares y piernas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sube mis rodillas, 20, 10 cada pie, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, ahora talón al glúteo, igual 20, 10 cada pierna, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20. Hago flexión, extensión de rodilla, 10 cada pierna, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia tu pie. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mueve un tobillo. 10 al lado derecho. 6, 7, 8, 9, 10. Cambio del otro lado. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caliente un poco. Con una sentadilla, ya saben. Técnica sentadilla, punta hacia afuera. Rodillas hacia afuera. Bajo poco a poco. Hagamos 10 minutos. 2. Banda recta. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, subo mis brazos, vuelvo a hacer 10, métanse abajo de su palo de escoba, a los hombros para atrás, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hago peso muerto. Y eso es al frente, flexiono rodillas, sigo con espalda recta y vuelvo a hacer 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, muy bien, levantamos un poco, respiramos. Explico el primer bloque. Vamos a hacer tres ejercicios. Y primero explico los que vamos a realizar peso y después los que van comenzando, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un levantamiento que va a involucrar todos nuestros músculos. Desde piernas, espalda, trapecios, hombros, ok, tríceps. Entonces, vamos a comenzar con nuestras puntas hacia el frente, un poco hacia afuera. Vamos a bajar por él, igual espalda recta, un pulso con mis piernas al subir y con mis trapecios, brazos, lo impulso totalmente, lo recibo, hago una sentadilla y lo vuelvo a impulsar, ok. Entonces sería con todos los músculos de nuestro cuerpo, bajamos por él, buena técnica, impulsamos, cerramos y nos volvemos a impulsar, ok. Bajo con cuidado, igual con la misma técnica, espalda recta, lo bajo, ok. Así hacemos 8 repeticiones. Los que van a hacer peso, los que van a utilizar sus mancuernas, es la misma técnica. Bueno, punto de hacia afuera, mis brazos, bajo por ellos, espalda recta, impulso, vuelvo a bajar, impulso con los hombros, ¿ok? Y lo bajo de la misma forma y hago de 10, 12 o 15 repeticiones según tus capacidades, ¿ok? Los que no van a utilizar peso, lo vamos a hacer con nuestra escoba, que es la misma técnica, prueba de peso muerto. Espalda recta, flexiono rodillas, utilizo todos mis músculos, impulso, recibo, sentadilla y vuelvo a impulsar hacia arriba, ¿ok? Entonces, así involucro todos los músculos de mi cuerpo, ¿ok? Entonces, los que no van a hacer una escoba pueden hacer 15 repeticiones o sus capacidades, ¿ok? Entonces, ese es el primer ejercicio y el segundo. Vamos a hacer la lagartija, pero de esta forma. Me voy a pegar una silla y que la recargue bien en una pared con un golpe fuerte. Los que puedan hacer de esta forma las lagartijas, vamos a hacer 10. Subo pie en silla, que mis hombros estén a la altura, que los garrafones estén a la altura de mis hombros y para que nuestro pectoral trabaje con un rango de movimiento mejor y tenga más flexión
y extensión. Ok, hacemos ahí 10. Los que no tengan o no se sientan capaces de hacerlo de esta forma todavía, la podemos hacer normal, con la lagartija normal, ya saben, altura de los hombros, bajo del piso y empujo. Ok, vamos a hacer 10 o 12 repeticiones. Sí. Si no puede ser las lagartijas normales, no hay problema. Recargo igual sobre mis hombros, solo bajo las rodillas y bajo hasta el piso y que trabaje mi pecho y mis tríceps, ¿ok? Entonces, ese es el segundo ejercicio. Los que hagan la lagartija normal, igual pueden hacer 10 o 12 según sus capacidades, ¿ok? Y el tercero, igual con nuestro garrafón, vamos a hacer desplantes. Recuerden, 90 grados. Mi pie hacia el frente, mi rodilla nunca rebasa la punta del pie. Y hacemos 5 de cada perno, ¿ok? Entonces, bajo por él, igual con cuidado. Le mando. Desplante, 90 grados. Subo con glúteo, cuádriceps. Nunca involucro la rodilla. Hacemos 5 y 5 del otro pie, ¿ok? Los que no van a utilizar el garrafón, con sus mancuernas, misma técnica, 90 grados y solo bajo y subo con el brinco, ¿ok? Igual es más 5 cada pierna. Y los que no quieran utilizar el peso, con su palo de escoba, con la bota, ponemos atrás para mantener la espalda recta. Al mismo principio, 90 grados y hago 5 y 5. Si pueden hacer más con las capacidades, está perfecto. Y ese va a ser el primer bloque de 3 ejercicios. Yo voy a hacer 8, 10 y 10. ¿Okay? Si puedes hacer más repeticiones con más peso, mejor. Entonces, respiramos, tomamos agua. Buenos días a todos. ¿Cómo está? Buen inicio de semana. Entonces, descansamos 20, de 20 a 30 segundos que cada ronda, ¿ok? Entonces, comenzamos con su ritmo y controlen el peso que ustedes quieran, ¿ok? ¿Listas? ¿Listos? Poco cuidado, igual respiro 2 3 4 5 y 5, acuérdense, 90 grados para no sufrir lesión, ¿ok? ¿Listas? ¿Listos?
bajo por él. Grados de avance, 5, 2, 3, 4, 5 cambios de pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, respiramos, 30 segundos y esa es nuestra primera ronda de 3, ¿ok? Inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Si quieres tomar agua, no importa. 30 segundos. Segunda ronda, su ritmo, lista, con todo, primera técnica, entonces ahora voy a hacer afuera y bajamos todos los pies, speed. Uno. Respiro. Por la rutina. 10. Buenos días a toda la comunidad universitaria. Lista. 10. Listos. Vamos bien, altura de los hombros. Venga, 5 y 5. Es un lado derecho, ahora de la izquierda, ¿ok? Cuidado y respiro 30 segundos y hacemos la tercera ronda, ¿ok? Respiramos. ¿Cómo van? Para quien a su ritmo recuerde, tenemos que romper las fibras musculares para que nuestro músculo vuelva a crecer más fuerte, ¿ok? Es el chiste de hacer las 10 repeticiones y descansar, ¿ok? Entonces, última, tercera ronda, su ritmo, listas, listos. No.
3. Cuatro. Otro más. Cinco más. Seis. Dos más. Siete. Ocho. Respiramos. ¿Cómo va? Venga, diez. Lagartijas. Más el control. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Último desplante. Respiramos. Lista, último. Ahora voy, brazo, hombro derecho, ok. Bien, terminamos este primer bloque, respiramos 2 minutos, aunque ustedes toman agua y respiran, pues vuelvo a explicar el segundo bloque, ¿bien? Tomamos agua, respiramos. Muy bien, entonces, segundo bloque, igual 3 rondas. Ahora vamos a hacer 10 repeticiones cada ejercicio de 3 ejercicios, ok. Entonces, vamos a utilizar nuestro garrafón, que va a ser diferente que la gana, ok. Vamos a hacer peso muerto nada más, con las dos piernas. Ya saben, el peso muerto, las puntas van hacia el frente, flexiono rodillas, espalda recta hay que decir, recta pero de esta forma, como 45 grados, ok. Vamos a llevar, subo hacia el frente, flexiono rodillas, barro bien el garrafón y empujo con las piernas, ok. Hacemos 10 y cantamos. Ese es para los que vamos a subir al garrafón. Los que tengan mancuernas en su casa, no quieren hacer tanto peso, pues, no hay problema, igual. Misma técnica, pies al frente, flexiono rodilla, espalda recta y empujo con las piernas, ¿ok? Ahora hacemos 10 o 12 a 15 repeticiones, ¿ok? No quieren usar una cuerda o peso todavía, para eso está nuestro palo de escoba. Igual pies hacia el frente, flexiono rodillas, espalda recta y trabajo en mis piernas. ¿Okay? Hacemos 12 a 15 repeticiones. ¿Okay? Este es el primer ejercicio y después nos pasamos a hacer fondos.
para trabajar otra vez pecho y tríceps, ¿ok? Pero ahora vamos a hacerlo de esta forma. Nos soltamos los garrafones, nos apoyamos en ellos, flexionamos rodillas, bajo a 90 grados, mis brazos y no me ayudo con mis piernas, ¿ok? Puro tríceps y pectoral bajo. Entonces, este es el segundo. Y ahí los que les digo que utilicen sus piernas y se cansan, pero lo mejor es que utilicen sus brazos, ¿ok? Entonces, ese ejercicio es para todos. Y el tercero es avance trapecio con nuestro garrafón. De la misma forma que hicimos peso muerto, lo cargamos bien y hacemos trapecio. Ok, hacemos 10. Es que vayan a utilizar sus mancuernas de la misma forma y tuvo con mis trapecios. Ok, hacemos 10, de 12 a 15. Y los que van a utilizar nuestro palo de escoba, un agarre cerrado y subimos con nuestros trapecios y que esté pegado el palo a nuestro cuerpo, ¿ok? Tenemos 12 a 15 repeticiones de ustedes y los que van a utilizar peso hacemos 10, ¿ok? Que descansamos igual 20 segundos entre cada ronda y volvemos a comenzar. Esperamos un poco, muy buenos días. Saludos a Maffer de Pumas, por este de la UNAM. Zavala, Maffer Zavala, muy buenos días, ¿cómo estás? Saín Mejía, también por lista de Pumas. Juan Cardona, igual de Pumas, ingeniería. Aleberti, igual por lista de Pumas, UNAM. Y velocista, representativa, que representa a las puntistas en las competencias de Juegos Universitarios. Hola, buenos días. Ofelia Huerta, también de Pumas, UNAM. Líder de los Pumas. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, que estoy con nosotros. Respiramos, ya saben, descansamos 20 segundos entre cada ronda y está más fácil, creo. Y bueno, hay que echarle ganas, venga. Entonces, 10, ok, descansamos 20, 30 segundos cada ronda, ok. Comenzamos, peso muerto, flexiono rodillas y un poco con piernas. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tomamos mi garrafón para hacer fondos. Respiro. Hago trapecio, ok, igual 10. Un agarro, peso muerto, voy por él, bajo, pongo piernas. Y cada brazo solo tramite se baja. Mis trapecios, venga. 1, 2, 3, 30 segundos y vuelvo por mi segunda ronda, ¿ok? Respiramos, tomamos agua. Cada quien a su ritmo y a sus capacidades. Los que no utilicen menos peso son 12 a 15 repeticiones, ¿ok? Y después es importante que vayan subiendo sus cargas, ¿ok? Cada quien. Entonces, segunda ronda. Peso muerto, ¿verdad?
saben, pisos hacia el frente, flexión de rodillas, espalda recta, ojo con piernas. Si no me ayudas un poco con sus piernas, ¿verdad? 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respiramos, uno de trapecio, igual 10. Un saludo, gracias. Un saludo a Tere, que es de Pumas, igual, porra, a Febe Irma, pues ya, ¿cómo está Febe? Igual, deportista de Pumas, Sofía García, ahora también deportista de Pumas. Muy buenos días a todas, si están en clase, pero ya saben que esta clase queda grabada como todas de Deporte UNAM, ¿ok? Respiramos. Y 20 segundos y hacemos nuestra última ronda, ¿ok? Entonces, tomamos un poco de agua. Buenos días a todas, todos. Última. Venga. Paso muerto. Pies de frente. Son las rodillas. Con piernas. En sus brazos, se pone un poco de piernas, trabajen sus brazos, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esperamos, último trapecio. Venga, último. Por él. Terminamos nuestro segundo bloque. Muy bien a todas, todos. Nuestros garrafones. Respiramos. Hacemos tres inhalaciones y exhalaciones. Y hacemos nuestro ojo de flex. Se ve que es muy importante el flex, ¿sí? Respiramos. Inhalo otra vez. Dos más, digo una más. Ok. Estamos mejor recuperados. Y faltan nuestra batería, nuestro flex y nuestro trabajo de abdomen, ¿ok? Entonces, tenemos que poner un poco parados y terminamos haciendo abdomen, ¿ok? Entonces, tiramos nuestros brazos. Faltamos 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Uno, estiro arriba, estiro bien. Por 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, estiro lado derecho. Cambio del otro lado, voy 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sigo hacia atrás, muy bien, estiro mis piernas, comenzamos con nuestra rodilla, nuestro equilibrio, y segundos, y muevo mi tobillo. 6, 7, 8, 9, 10, cambio el otro pie, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, entra mi cuadríceps un poco, hasta mi nivel, 20 segundos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cinco pies. Hacemos flex en piernas. Más que puedan, estáticos, pero jalando. Ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Cambio, cruzo pie derecho. 2, lleguemos. 5, 4, 3, 2, 1. Izquierda. Base, voy en medio, 10 segundos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, voy en medio otra vez, abro un poco más, hasta donde lleguemos, bajo los codos, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, regreso con cuidado, luego estiro abajo. Y comenzamos con nuestro bloque ya con un kick. 8 minutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nada más dos rondas de crunch, pero no vamos a subir a 45, que nada más vamos a sentir que trabaja nuestro abdomen. De esta forma, vamos a bajarlo con el cuello, nada más con los ventilados ahí, y bajo, y lo subo hasta altura. Inhalo, salgo. Vamos a subir. Ese va a ser primero, crunch, 12. Y después vamos a hacer biops. Estiro pies. Y que los pies toquen el piso. Ok, inhalo, salgo, vamos a subir. Okay. Ese va a ser el segundo. El tercero vamos a hacer plancha. 20 segundos. Pongo codos en el piso, mi espalda recta, no subo cadera, no la bajo,
sino que se mantenga horizontal, ¿ok? Ahí aguanto 20 segundos. Y cambio de ejercicio. Entonces, es el tercero. Y el cuarto, va a ser otra vez. Va a ser biox, pero con piernas abiertas, ¿ok? Igual, mis piernas no tocan el piso. Inhalo, exhalo, va a subir, ¿ok? Entonces, ese es nuestro último bloque de fuerza general de abdomen. Descargamos 20 o 30 segundos en la cuando tenemos la primera ronda, ¿ok? Entonces, comenzamos. Peso crunch. ¿Listas? ¿Listos? 2, 3. Respiramos, hacemos biops, una pierna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok, posición de plancha, 10 segundos, esperamos juntos y contamos en nuestra mente, en nuestro reloj. Ok, sientan la tensión en los lumbares. Segundos más. Ok, últimas. Dios, piernas cerradas y abiertas, perdón, no sé. Seríamos de manzanadas. Último, terminamos los dedos. Está. 10, 8 para atrás, 10 segundos, ¿yo bien?
3, 2, 1, me levanto con cuidado, respiro. Claro, salgo. Fuerza general. Hola, muy buenos días. Espero que les haya gustado esta nueva transmisión de fuerza que nos ofrece, que les ofrece Deporte UNAM. Con todo gusto a todas y todas ustedes. Recuerden que cuando hagan fuerza es 2 o 3 veces por semana, aparte de su trabajo de cardio y su flexibilidad o la actividad deportiva que ustedes más les gusten, pero sí es muy importante que trabajen su fuerza para que sus músculos y huesos se mantengan fuertes toda su vida, ¿ok? Entonces, es muy importante que coman una carga de proteínas acabando esta actividad y además de su buena alimentación diaria, ¿ok? Y su hidratación. Mucho gusto estar con ustedes. Muy buen inicio de semana. Soy Marco Blanco y nos vemos pronto. Sigan con las transmisiones de Deporte UNAM. Muchas gracias.